terreno está en buenas condiciones. Buenas noches, amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylen. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Ha llegado la hora de la verdad. Es un centro largo y chuta. Vuelve a retroceder. Deben tener más cuidado. Deben tener mucho cuidado. Consigue centrar. Jump. Está jugando con fuego. Dispone a sacar de banda. Esto es peligroso. La manda al palo largo. ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha tirado a reventar! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Su gran virtud es que sabe colocarse muy bien en el campo. Y chuta. Y centra. Jump. El Mier levanta el banderín. Tengo mis dudas acerca de fuera de juego. Saca de banda. Tienen que cerrar más los espacios. A ver si atacan ahora. Palo largo. No hay fuera de juego. Buscando el segundo palo. Saca de banda. Te la ha quitado. A ver si ataca ahora. La manda al palo largo. Buen corte. Se cumple el minuto 35.
Aquí hay peligro. Dispone a sacar de banda. Falta, falta, eso es falta. Está buscando un hueco. Dispara. Entrado y chuta. El balón está en el aire. Ahora lleva peligro. Suena el silbato que indica el final de la primera parte. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 1-0. Bien, Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Va a empezar el segundo tiempo. Consigue filtrar. Sacarán desde el banderín de córner. Esta es su oportunidad. Y chuta. La pasa con la cabeza. Ha encontrado un espacio. Esta es una jugada de ataque. A ver si es capaz de llegar. Entra al área. Se la ha puesto en el pie. ¡Qué bien se ha metido! Es un centro peligroso. ¡Qué bien regatea! Chuta desde ahí mismo. El portero atrapa sin dificultad. Eso es fuera de juego. Han caído en la trampa. El balón está en el aire. Se ha jugado. Está buscando un hueco. Al segundo palo. El público ya cantaba el gol. No da perdido. Sí, es falta. El despeje más oportuno.
Una falta clara. La pasa con la cabeza. Es un hombre muy hábil. ¡Qué buen pase! Ha metido muy bien el balón. Este peligroso. Fuera de juego, fuera de juego. Sí, se ha precipitado. Jump. Ahí va, lanzado. Y chuta. Y el balón para el portero. Consigue pasar el balón. En este momento se cumple el minuto 85. Saca de banda. Buen regate. Fuera de juego. Se acabó el partido. Recibe un severo correctivo. Han sido incapaces de marcar. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente, que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Les saluda Guillermo Reilén. Hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. Muchas gracias, Javier. Buenas noches, amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reiner. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. El partido está a punto de comenzar. ¡Qué buen pase! Ha metido muy bien el balón. Ha salido demasiado pronto. Lástima, porque la idea era buena. El
El esférico está en el aire. Deben tener mucho cuidado. Es un centro largo. ¡Qué buena intención! Es una buena ocasión. Le da de cabeza. Envía con la cabeza. Lo pone en medio. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Llega y dispara! Sus reacciones son muy rápidas. Es un hombre muy hábil. ¡Qué bien se ha metido! Es un buen centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Ha marcado el gol del empate. Veamos de nuevo esta acción. Toca con la cabeza. Y chuta. Ha conectado mal con el balón. Con la cabeza. Conseguido darle la vuelta al partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. No pueden dejarlo solo. Tiene espacio arriba. Y despeja con apuro. Esta es su oportunidad. ¡Jump! Envía con la cabeza. Qué oportuno ha sido. Saca de banda.
tramos en los últimos 5 minutos. No, hombre, no, así no vamos a ningún lado. Se ha jugado. No estaban fuera de juego. Consigue centrar. Es un hombre muy hábil. Y acaba el primer tiempo. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 2-1. Bien, Javier, ¿qué piensas de este partido? Me parece que están un poco lentos cuando salen a... Va a empezar el segundo tiempo. Consigue escaparse. Conseguido meterse. Qué oportuno ha sido. Esto lleva mucho peligro. Está en el segundo palo. Esta es su oportunidad. Está buscando un hueco. Minuto 10. Y chuta. Dispondrán de un córner. Parece que se acaba el corto. Podría ser una jugada ensayada. Deberían tener más cuidado. Saca de banda. Esto huele a peligro. Es un partido muy físico. ¡Golazo! ¡Qué gol más bonito! Ha dejado que volviesen a entrar en el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Sus reacciones son muy rápidas. Tiene espacio arriba. Es un centro peligroso. ¿Qué hace con el balón? Puede chutar desde ahí. Balón al área pequeña. Dispara. Será saque de puerta. A eso le ha faltado potencia. No da perdido. El despeje más oportuno. Hacia atrás. Es que la presión en el medio campo es intensa. Ah.
Este peligroso. Y centra. Jump. Eso es fuera de juego. Han caído en la trampa. Fallan en los metros decisivos y el balón se pierde por la banda. Está buscando la oportunidad. Tienen que cerrar más los espacios. Es una buena ocasión. ¿Qué hace con el balón? Y chuta desde ahí. Se le ha escapado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha roto la portería, señores! ¡Gol! Volvamos a ver la jugada. No tienen que darse por vencidos. ¡Qué buena intención! Saca de banda. Y chuta. Oh, no, no, no. Ha chutado muy flojo. Esta es su oportunidad. Saque de puerta. Oh, lo han tirado. Están en medio. Se acabó el partido. Pierde un partido disputado. Bien, Javier, ¿qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Les saluda Guillermo Reilén. Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández. Gracias, Javier. Estadio Blanco. Buenas noches a todos. Con vosotros, Guillermo Reilén. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas noches. Os envío un cordial saludo. Liga Master, Segunda División. Partido número 12. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el hombre.
primera parte está a punto de empezar. Dispone a sacar de banda. Es un buen centro. Consigue conectar de cabeza. Compañero. A ver si atacan ahora. Envía con la cabeza. Muy bien, presionando. Consigue filtrar. Y evita el fuera de juego. Cabezazo. Han pasado ya 20 minutos. Qué bueno regateando. Es un centro peligroso. Y chuta. Será saque de puerta. Bueno, me pregunto dónde ha chutado. No hay fuera de juego. Balón al segundo palo. Consigue pasar el balón. No, hombre, no, así no vamos a ningún lado. Chuta desde lejos. Consigue escaparse. Están buscando más espacio. Qué bien lo ha visto. Oh, lo han tirado. Será saque de puerta. Este balón merecía haber sido gol. Estaba en fuera de juego.
Deben tener más cuidado. Es una buena ocasión. Deben tener mucho cuidado. Y atrapa al portero. Fíjate cómo regatea. La defensa impide que entre. Saque de esquina. Cubre muy bien el hueco. Pone en medio. El primer tiempo acaba en este momento. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 0-0. Bien, Javier. Acaba de empezar la segunda parte. Y de repente pone la directa. Despeja sin contemplación. ¡Qué buena intención! Y será saque de banda. ¡Qué bien se ha metido! Es un buen centro. No hay fuera de juego. Ha centrado. Acaba de encajar el primer gol. Volvamos a ver la jugada. Su gran virtud es que sabe colocarse muy bien en el campo. A ver si es capaz de llegar. Han pasado 15 minutos. Consigue centrar. Con la cabeza. Buscando el segundo palo. Y chuta. Es córner. Remata. El balón no ha querido entrar. Con la cabeza. Esta es su oportunidad. Eso es juego peligroso. Y bien, Javier, ¿qué opinas de este lanzamiento de falta? Creo que irá a colocarla para buscar el remate. ¡Consigue el gol! ¡Fantástico! Ha vuelto a entrar en el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Lanza con efecto. Tiene una confianza ciega en su pierna derecha. Thank you.
en fuera. ¿Será capaz de llegar? Saca de banda. Esto lleva mucho peligro. Balón al segundo palo. Chuta hacia arriba. Una defensa excelente. Estamos en el minuto 35. A ver si atacan ahora. Está... El suplente recibe el caluroso aplauso del público. Despeja sin contemplación. Falta, falta, eso es falta. Jump. No hay fuera de juego. Consigue escaparse. Qué entrada tan peligrosa. Tarjeta amarilla. Debería tener un poco más de cuidado. Y mira, Javier, ¿qué opinas de este lanzamiento de falta? Creo que irá a colocarla para buscar el remate. ¿Será capaz de llegar? El balón está en el aire. Dispone a sacar de banda. Tienen que cerrar más los espacios. No pueden dejarlo solo. Y centra. Suena el silbato final y empate en el marcador. Consigue un resultado justo en un partido muy disputado. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de decirles a...